Buenas noches. Al terminar su día, le damos a conocer la información más importante en Noticieros Rancherita del Aire. Este miércoles 9 de febrero destaca que Morris Lipson Valdés, presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Piedras Negras, consideró que el que Coahuila haya logrado que enero fuera el mejor mes en generación de empleo en su historia al alcanzar 10.083 nuevos trabajos formales es muestra de la labor realizada por el gobierno estatal. La inversión en Piedras Negras de la empresa Saft Holland, fabricante líder en sistemas y componentes para vehículos comerciales relacionados con el chasis de remolques, semirremolques, trailers, camiones y autobuses, está casi amarrada. La alcaldesa Norma Treviño confió en que se concrete y sea anunciada formalmente por los inversionistas. La edil dijo que las condiciones de seguridad que goza Piedras Negras es uno de los principales motivos por los que la eligieron. Este 14 de febrero los enamorados comprarán la flor un 150% más cara de lo normal. Una sola rosa costará entre 30 y 50 pesos. Subió 13 centavos más el precio del gas LP, acumula un 7% de inflación en menos de 40 días. El Sindicato de Obras Públicas solicitará al municipio de Piedras Negras un 18% de aumento al salario de los trabajadores. Aarón Guerrero López, representante de la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar en Piedras Negras, dijo que aún no hay fecha para iniciar la importación de autochocolate en Coahuila. Los agentes aduanales esperan información adicional este jueves. El gobernador Miguel Riquelme Solís insistió en que no se dará marcha atrás en la reactivación y en marzo todos los alumnos regresarán a clases presenciales. Se espera que para entonces Coahuila esté en semáforo verde. Por cierto, a Piedras Negras llegó una primera remesa de lavamanos para escuelas que los requieren. De acuerdo con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la pandemia podría terminar este año, pero es necesario ayudar a los países que aún tienen problemas de acceso a vacunas, tratamientos y otras armas contra el coronavirus. México acumula 5.192.008 casos positivos y 310.627 muertes por COVID-19, y aunque se redujeron 40% los casos activos en el país, la Organización Panamericana de la Salud pidió cautela. En tanto, Coahuila contabiliza 142.323 casos positivos y 8.426 decesos por COVID. En Coahuila se han contagiado de COVID más de 1.300 mujeres embarazadas, de las cuales 14 murieron. El caso más reciente se registró en Piedras Negras, donde fallecieron una mujer de 42 años y su bebé. Esta semana epidemiológica marca una clara tendencia a la baja en los casos positivos y hospitalizados por COVID en Piedras Negras, registrándose entre 60 y 75 por día. El 10% de los pacientes revisados en el área del triage respiratorio del Hospital General de la Secretaría de Salud son hospitalizados y de ellos el 40% fallece por complicaciones del coronavirus. En Piedras Negras, jueves y viernes realizarán la ruta empresarial. Estiman aplicar hasta 2.000 dosis de refuerzo de AstraZeneca. Este miércoles aplicaron 148 vacunas contra el COVID en Hidalgo y 205 en Guerrero. En Eagle Pass, la cifra de víctimas del COVID se elevó a 435. En el ámbito internacional, Nueva York puso fin al cubrebocas en espacios cerrados, aunque se mantienen escuelas y transporte. Estados Unidos rebasa los 77 millones de infectados y los 912 mil decesos a causa del virus. Los grupos de antivacunas canadienses bloquearon con camiones y camionetas el principal cruce fronterizo entre Canadá y Estados Unidos. El mundo supera los 402 millones de contagios y los 5.7 millones de muertos. Personal del Instituto Nacional de Migración, amparados con un oficio de revisión y con apoyo de agentes de la Policía Civil Coahuila, llevan a cabo operativos de revisión en hoteles de Piedras Negras para asegurar a migrantes que no acrediten su legal estancia en México. Durante dichas acciones, un grupo de migrantes de Chiapas denunciaron públicamente haber sido víctimas de agresiones físicas, verbales y amenazados de muerte por policías estatales. En tan solo 48 horas, la patrulla fronteriza sector del río arrestó a más de 2.000 indocumentados. Una niña de 5 años de origen guatemalteco fue encontrada sola caminando a orillas de Río Bravo en Eagle Pass. En marzo serán presentados en la Corte Criminal del Condado de Maverick los traficantes de indocumentados que fueron detenidos de manera reciente en Eagle Pass. El fiscal de distrito, Roberto Serna, dijo que con el operativo Lone Star han reforzado las acciones para detener a los contrabandistas. Para proteger ante la crisis migratoria el estado de Texas, a través de la iniciativa fronteriza del gobernador Abbott, comenzará la construcción de vallas en la reservación Kickapoo, al sur del condado de Maverick. En información policiaca destacó que fue activada la alerta
Amber tras la desaparición de una menor de 16 años en Piedras Negras. Luna Quetzal y Hernández Chávez salió de su casa desde las primeras horas de este miércoles. Decomisaron 25 kilos de droga a 3 personas de Piedras Negras, 2 hombres y una mujer que fueron detenidos. Traían 4 extintores de fuego con bolsas transparentes con cristal. La policía cibernética investiga un juicio y 3 denuncias en esta frontera. Con una grúa, un sujeto intentó robar un vehículo en la colonia Coros 2. Fue detenido. Se negaron a declarar 5 acusados de varios robos en la colonia Hacienda La Laja y será judicializado el sujeto que robó y chocó una unidad de bomberos. El municipio de Piedras Negras dio a conocer que enviará este año a los exámenes de control y confianza a más de 100 aspirantes a policía. Esperan que entre 30 y 40 aprueben. En información nacional e internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se logró la detención de los presuntos responsables del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado y destacó que se ha avanzado en las investigaciones para esclarecer el crimen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un proyecto que permite revocar la prisión preventiva oficiosa después de 2 años sin sentencia, aun cuando se trate de delitos graves. Un juez estadounidense sentenció a 10 años de prisión a Iván Reyes Arzate, colaborador del extitular de la extinta policía federal, Genaro García Luna, lo anterior luego de ser acusado del delito de distribución internacional de cocaína. John Kerry, enviado especial presidencial para el clima de Estados Unidos, planteó al presidente Andrés Manuel López Obrador acelerar de manera conjunta la generación de energías limpias, por lo que se acordó crear un grupo de trabajo, informó el canciller Marcelo Ebrard. Encuentre más detalles de esto y mucho más en la aplicación gratuita de La Rancherita del Aire. Buenas noches. Que descanse.